Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?» Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?» Él les preguntó, «¿Qué?» Ellos le contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizás la más hermosa catequesis sobre la resurrección la encontramos en este pasaje precioso del capítulo 24 de San Lucas, que nos muestra a los discípulos camino de Emaús, que se encuentran aparentemente de forma fortuita con Jesús resucitado sin que al principio lo reconozcan. Es una catequesis para conocer la fe pascual, para nosotros caminar en ella y descubrir que hoy en el siglo XXI Jesús se sigue encontrando con nosotros y con todos los hermanos que caminan a su lado. Y se sigue encontrando de 2 maneras privilegiadas, en la palabra, en la Eucaristía, en medio de los hombres, pero siempre necesitamos los ojos creyentes, los ojos de la fe para poder creer. Hoy descubrimos 3 actitudes fundamentales y una hermosa conclusión. La primera actitud es la de los discípulos camino de Emaús, tristes, desesperanzados. No han creído en que Jesús ha vuelto a la vida y ha triunfado sobre la muerte, el mal, la cruz y el dolor. Ellos con sus ojos entristecidos no son capaces de reconocerlo. Hay un caminante a su lado. Él se hace el encontradizo con los discípulos camino de Emaús y ellos explican al viajero desconocido como un maestro y profeta poderoso en obras y palabras. Ante Dios y ante el pueblo, ha muerto por la actitud cobarde de las autoridades de Jerusalén. Ellos no sienten que Jesús vive en sus corazones.
La segunda actitud que encontramos más allá de la tristeza y desesperanza de los dos discípulos camino de Emaús es la explicación paciente y amorosa de la palabra de Jesús y cómo había que dar cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento que señalaban el destino del Mesías Salvador. No hay nada que sea nuevo, no hay nada que no haya sido profetizado anteriormente. Se da el cumplimiento a la acción y a las palabras de los profetas expresados siglos atrás. Ellos reconocen que hay un sabio que camina a su lado, pero sin lugar a dudas, el tercer momento y el más importante de esta catequesis sobre la resurrección lo señala cuando al caer la tarde y hacer este extraño caminante, ademán de salir de la vía de los dos peregrinos, ellos le invitan a quedarse con ellos, porque ya está decaída el día. Sentado a la mesa, toma el pan, pronuncia la bendición, parte el pan, lo comparte y lo da a ellos. Y en esa prefiguración de la Eucaristía, a estos dos discípulos se les abren los ojos y reconocen que es Jesús. Dirán de alguna manera, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, indicando que la palabra de Dios es resucitadora, es pascual, nos hace arder el corazón? Pero es sobre todo la Eucaristía, bendita Eucaristía, el sacramento pascual por excelencia, que nos evidencia en ese pan de vida, en ese pan compartido, bendecido y donado, nos evidencia la vida nueva que Jesús nos quiere comunicar. Hoy, ¿cuántos se pierden de la comunión eucarística, perdiéndose de recibir la vida nueva del resucitado dentro de ellos? No saben el tesoro, no saben la riqueza, no saben la inmensa sabiduría que dejan de comulgar, quizás por desconocimiento del tesoro que hay inmerso en el pan de la vida. Hoy, Señor, te damos gracias por esta catequesis sobre los discípulos de Emaús y te decimos con ellos, quédate con nosotros. Cae la tarde en nuestras vidas, necesitamos tu presencia, uno, tu palabra que anima y estimula y hace arder el corazón, dos, y sobre todo tu pan de vida, la Eucaristía, que nos hace sentir que vives en medio de nosotros. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.